Hola a todos, bienvenidos a otra sesión de Medita con nosotros. Hoy vamos a hacer una meditación de calma y lucidez, Anapanasati. Antes de empezar, empezamos a leer, como siempre, a tomar refugio Bodhicitta en nuestro librito de oraciones, que podéis bajar en la descripción del vídeo. Vamos a página 2 y, con una motivación altruista, nos refugiamos. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Puedan todos los seres tener la felicidad y la causa de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien. Entonces ahora empezamos nuestra meditación adoptando una postura cómoda con la espalda bien erguida y vamos a respirar profundamente 3 respiraciones. Profundas. Respiramos profundo, lento. Aire puro, blanco. Llenamos los pulmones. Al exhalar, soltamos toda la tensión, toda la rigidez. Dejamos que todo vuelva a su estado natural. Respiramos profundo, lento, aire puro, blanco, que despierta, que ilumina la mente. Al exhalar soltamos todo el caos mental,
memorias del pasado, preocupaciones del futuro. Dejamos que la mente retorne a su estado natural. Llenamos el cuerpo con nuestra mente, entrando en contacto íntimo y directo con el aspecto táctil del cuerpo, sin filtro, sin conceptos. Sentimos el peso del cuerpo, el contacto con el cojín. Con el suelo. Sentimos la piel. Su temperatura. Vamos hacia adentro, tomando conciencia de la respiración, dejando que el cuerpo respire solo, cuando quiera, como quiera. Nos limitamos a ser testigo del flujo del aire, del ritmo de la respiración. Contentos y satisfechos. Inhalamos. Y somos conscientes que estamos inhalando. Retenemos y somos conscientes que estamos reteniendo. Exhalamos y somos conscientes que estamos exhalando.
viajamos dentro del cuerpo con la respiración. Subimos con el flujo del aire por los pulmones, la garganta, la cabeza, la nariz. Salimos por los orificios nasales. Llegamos a descansar justo fuera de la nariz, sobre el labio superior. Relajando todos los músculos faciales, dejamos que surja por sí solo un punto de contacto sobre el labio superior y sentimos el suave roce del aire subiendo y entrando por la nariz. Y para anclar nuestra atención en este punto, podemos contar en silencio cada inhalación. Cada vez que completemos un ciclo de 10 inhalaciones, tomamos una pequeña pausa. Tomamos el hábito de examinar el estado de nuestra mente. Verificamos si la mente se encuentra más inclinada al sopor o a la dispersión. Sin soltar el conteo, si la mente está opaca, aturdida, enfatizamos más la inhalación, sintiendo aire fresco, luz, energía. Y si la mente está agitada, distraída, nos enfocamos en la exhalación, sintiendo aire pesado, caliente, oscuro. Y soltamos toda rigidez y tensión en el cuerpo. Seguimos con el conteo de la respiración, enfatizando el aspecto que se necesita
para encontrar equilibrio.
Soltamos el conteo y atendemos la sensación táctil del suave roce del aire entrando y saliendo justo fuera de la nariz. Soltamos la respiración y permanecemos plenamente presentes, sin nada en particular que atender. Adoptamos una visión panorámica de todo lo que transcurre dentro y fuera de nosotros, sin comentar, sin juzgar, sin definir. Dejamos simplemente que las cosas transcurran tal como son. Concluimos respirando profundo 3 veces.
Lentamente abrimos los ojos, integrando esta atención y esta calma al resto del día. Muy bien, muchas gracias por vuestra participación. Ahora terminamos la sesión leyendo la oración de Francisco de Asís a página 47 del librito de oraciones y luego dedicaremos el mérito. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Divino Maestro, bendíceme, para no buscar tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra, perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, solo hay felicidad hasta la iluminación. Y ahora vamos a página 49, dedicando el mérito, o sea, aspirando que esta práctica sea de beneficio no solo para nosotros, sino también para todos los seres. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente. Y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjushri y Samantha Bhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Nosotros nos veremos el lunes para otra sesión de meditación en comunidad. Mientras tanto, que se cuiden mucho. Y que tengan un lindo día o un lindo final del día en función de la franja horaria que os corresponde. Los queremos mucho. Un gran abrazo a todos. Gracias.